la revista El Cultural que empezamos en mi etapa de ABC, que Ángel Martín Municio, que estaba al frente de la Academia de Ciencias, pero que además era subdirector de la Real Academia Española, me dijo que era inverosímil que una revista seria dedicada al mundo de la cultura no incluyese una sección de ciencia. Que las revistas culturales en toda Europa hablaban de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura, hablaban de la arquitectura, hablaban de la música y, por supuesto, hablaban de la literatura, de la novela, del teatro, de la poesía, etcétera, y que sin embargo no incluían a la ciencia, y que la ciencia formaba ya parte de la cultura general, que durante algún tiempo fue una especialización en el conocimiento, pero que los avances extraordinarios que había tenido la ciencia en todos sus aspectos a lo largo del siglo XX la había convertido en parte de la cultura general, y que era imprescindible que una revista seria pues introdujera en ella la ciencia. Cervantes es uno de los primeros literatos, de los primeros escritores que ya en el siglo XVI y en el siglo XVII se dio cuenta de lo que significaba la ciencia en el mundo cultural. La ciencia que estaba arrumbada a un sector minoritario, especializado, pero que no estaba pues en lo que se consideraba la gran cultura, que era la música y que era especialmente las artes plásticas, la pintura y luego la arquitectura, por supuesto. Y sin embargo Cervantes se dio cuenta con una gran penetración, y en el Quijote quedan testimonios que ha recogido José Manuel Lucía de una manera muy clara. Me parece una idea magnífica. Yo creo que todos los que escribimos de forma habitual tenemos que dedicar algún artículo a este proyecto, que lo que está haciendo es empujar e impulsar algo que el siglo XXI exige, hasta el punto de que yo me atrevería a afirmar que hoy no se puede considerar a una persona que sea culta sin tener al lado de conocimientos de las artes plásticas, de la música, de la literatura, no tenga un conocimiento de las cuestiones elementales de la gran ciencia que está de alguna manera vertebrando todo el siglo XXI.